Bienvenidos a un nuevo video, en la de fútbol, hoy creo que voy a afrontar uno de los videos más tristes en la historia de este canal y no por algún tema que me haya pasado a mí o algo, no, sino por el trabajo malo, el ridículo que fue hacer la selección nacional de Guatemala en su visita a Panamá resultado de 3 a 0 en contra que se llevó la bicolor dirigida por Luis Fernando Tena que ahora se queda sin el sueño de la Copa América, que era una como de las prioridades que teníamos en la mente. Y nos quedamos eliminados también de la Liga de Naciones A ah, en fase de grupos. Así que sin más, acompáñenme a hablar sobre este tema que está calentito. Me espero un poquito de más porque... Terminó el partido, tuve que hacer un par de cosas del trabajo, luego cené con mis amigos, vamos a ver tranquilidad señores, platiquemos acerca del partido y ahora sí, ya estoy listo para hablar sobre un golpe que ya nos esperábamos pero que de igual manera es bastante duro de asimilar, ¿no? Todos ya sabíamos que iba a terminar eliminada la selección nacional de Guatemala, pero de igual manera... Teníamos algo de fe y algo de esperanza. Y al final del video van a ver por qué me da aún más cólera esta situación. Así que sin más, antes de iniciar el video, ya en el tema más específico, quiero que en los comentarios me dejen qué piensan acerca de este partido, este pedazo de papelón que hizo la bicolor. Analicemos el tema de los jugadores, eh, cómo fue el resultado, si Guatemala la sobrevaloramos de más, o qué es lo que está pasando con este armado de Luis Fernando Tena, que la verdad no está jugando. A nada y no está peros ni cerca de su versión mostrada en la Copa Oro. Así que ahora sí, después de tu comentario y que este momento de convivencia, vamos a empezar a hablar y como lo hacemos tradicionalmente en los videos, voy a poner un poquito ya más de baracho, un poquito más alegre para hablar sobre esta situación, aunque va a ser bastante difícil, pero Guatemala salía con algunos cambios en la alineación. En portería no había ninguno porque Nicolás Hagen tomó la rienda de la de, del arco, ¿No? Que ya sabíamos que era titular indiscutible. Luego José Ardón por la izquierda, Pinto. No variaron. Las grandes novedades en defensa. Era Gerardo Gordillo la titular. Y José el Caballo Morales por la lateral derecha. Luego teníamos un medio campo con Rodrigo Sarabia y Oscar Castellanos. Lo que dejaba a Sarabia volviendo al equipo titular. Adelante había algunos cambios. Volvía Mejía de la suspensión. Y Pedrito Alta ocupaba el puesto de Alejandro Galindo. Luego Méndez Line y Rubio Rubín. Formaban ya parte del ataque. Que viene siendo tradicional. En el esquema del 4-2-3-1 de Luis Fernando Tena. Este 11. Yo creo que en líneas generales está bien. Y para mí, Gordillo tuvo que haber terminado el partido. Del error de zamayo vamos a hablar más adelante. Pero es que lo de Gerardo Gordillo... Tenía que haberlo terminado, estuviera como estuviera, porque prefiero tener a Gordillo al 100% de sus capacidades. Sabemos que tampoco está en un buen nivel, a un Samayoa que estaba totalmente mermado para llegar al choque. ¿Por qué? Porque tenía un problema en el brazo. Así que vamos a empezar un poquito a repasar lo que es el tema del partido. En líneas generales, y como la gran conclusión es que Guatemala parecía que estaba ya clasificada, o sea, parecía que Guatemala no se jugaba nada. No sé si ustedes tendrán en mente alguna jugada de Guatemala en la que vos digas, uy, cómo generó peligro, uy, se acercó al marco, uy, qué ocasión tan clara. Yo no me recuerdo de ninguna. Pasó el partido y era la sensación de que Guatemala ya estaba clasificado y, y que pues le quería hacer el favor a Panamá, ¿no? De vámonos los dos juntos. Pero no era así. Guatemala tenía que salir a ganar por mínimo dos o más goles de diferencia. Entonces, si salís, a buscar el gol. Salís con la ayuda de formación dice. Bueno, está bien, pero tal vez la misión del es, a, es ser un poquito más ofensivos. No hicieron nada. Y tampoco vamos a hablar del terreno de juego que se mira unas condiciones no tan buenas. No vamos a hablar del terreno de juego cuando en Guatemala tenemos una cancha pésima, horrible. Entonces, eso no era un factor que nos pudiera afectar. Guatemala salía con esta necesidad así como de, de buscar el resultado, pero pese a que era un partido algo parejo, no generaba. Y Panamá, al 14, abre el marcador. Y desde entonces. Se terminó cualquier sueño para Guatemala. ¿Por qué? Porque Alberto Carrasquilla, cuando marca el gol, totalmente solo al borde del área, nadie lo cubría, nadie hacía, pero absolutamente nada. Y vieron solo cómo de pegó el balón de oro de la pasada Copa Oro, el al balón, perdón, y lo envió al fondo de la red. Imagínate, en 14 minutos ya lo perdíamos un partido que teníamos que ir ganando sí o sí desde el principio. ¿Qué pasa? Va pasando el partido, Guatemala no se encuentra, Panamá tampoco es que se veía la obligación de hacer mucho porque Panamá les daba un par de toquecitos y ya estaba en el área de Guatemala o solo mantener la posición y llegar cuando Guatemala atacaba a defender de manera tranquila porque iban a recuperar el balón fácil, sencillo. En la primera parte hay que decir que no se fue engoleada para la selección de Panamá solo porque Nicolás Hagen brilló. Sí, si Hagen no quitó mínimo unas cuatro que yo le conté. Nos hubiéramos ido perdiendo mínimo 3 o 2 a 0 al, al descanso, cosa que hubiera sido, digamos que totalmente imposible de remontar en la segunda parte, que al final no lo hubiéramos hecho, pero de igual manera no lo íbamos a, a lograr, ¿no? ¿Qué pasa? Inicia la segunda parte. Entonces, todo bien, todo tranquilo. Viene e ingresa el señor Nicolás Amayoa por Gerardo Gordillo en el entretiempo. Samayúa que no estaba fino. Yo no entiendo por qué entró Samayúa. Se supone que Guatemala tendría que buscar el resultado. Y a menos de que Gordillo estuviese lesionado. Sale Gordillo, entra Samayúa. O sea, metes un defensor central cuando tenés que ir a buscar el marcador. ¿Y qué pasa? La desconcentración de Guatemala, el mal parado táctico. Hizo que tan solo un par de minutos después saliera expulsado. Por una falta. Pero es que no me quedó claro. Si al final fue por la falta... Por alegarle al árbitro por qué fue, pero al final terminó cometiendo un penal completamente tonto porque estaba mal parado. Y sí, obviamente, lo único que le quedaba era tirarle la camiseta porque si no, seguramente iba a ser gol. Al final fue gol, pero las pláticas ahí de posmarcación del penal, la situación que se puso tensa, terminó dejando a Guatemala con 10 hombres. Imagínate, un par de minutos duró Nicolás Amayoa. Que ni siquiera pudo llegar bien al, al choque con el futbolista de Panamá. ¿Por qué? Porque le dolía el brazo. Lo traía así como que entre enyesado y vendado. Entonces, si llegaba muy fuerte le iba a doler. Era como una jugada en la que él también se dio. Y yo no entiendo por qué lo, lo tenían que haber hecho jugar. Contra Trinidad y Tobago tampoco tuvo que haber jugado porque no llegaba fuerte al, a, al golpe. No era contundente. Imagínate, en este que era el segundo partido, no fue contundente. Y por un error lo expulsaron rápido. En el primero que tenía menos tiempo de recuperación. Era un error ponerlo a jugar. ¿Qué pasa? Eric Davis no perdonó y al 48 ya lo perdíamos. 3, 2 a 0 perdón y esto obviamente nos dejaba totalmente fuera. ¿Qué pasa? minutos después de este gol y de la expulsión entra Kevin Ruiz para recuperar eh, el tema defensivo ¿no? y volver a tener los cuatro defensores sale quilapa Mejía o sea sacamos a un atacante y metemos a un defensor que en este caso sí tendría sentido digamos para que ya no nos terminen goleando y al final la defensa había quedado mal parada qué pasa el, el partido no mejoraba para Guatemala quedaba más que claro que no íbamos a remontar no íbamos a hacer nada no estamos generando ocasiones no estamos creando nada ¿Y qué hace Tena? Hasta el minuto 58 hace un cambio. Mete a Robin Betancourt en lugar de Nathaniel Mendes Line. Lo de Betancourt yo no lo entiendo. No se iba de nadie. Lo tiras a banda que puede ser que juegue ahí, pero digamos que tampoco es que tenga la habilidad para hacerlo. Pero tampoco es que vino a, a empeorar un, un partido en el que la afición hizo el viaje, pero que el mismo Mendes Line que miramos por acá, tampoco hizo nada Mendes Line. En el Derby County, miramos que cada fin de semana hace un buen centro, pega una asistencia, pega un remate que va cerca del arco. No sé si será la dinámica del equipo, qué pasa, pero con Guatemala no hace nada. No hace nada. Y Mendel es un jugador que le tenía mucha fe. Lastimosamente todavía no ha podido marcar con selección. No sabemos si esa será la presión que le persigue. No sabemos qué es lo que hay detrás de él, ¿no? Porque. Eh, Creo que es un jugador capaz, es alguien que es bastante interesante, pero que no se está sabiendo aprovechar ni explotar en el tema futbolístico. ¿Qué pasa? Eh, salió Mendelain como les decía al 58. Empiezan a pasar los minutos. Se mantenía el 2 a 0. Guatemala, ya con la moral de que nos van a expul eh, vamos a quedar eliminados del torneo. Y hasta el minuto 79, entró el Chaquito Jiménez por el Caballo Morales. Caballo Morales que también jugó con pinzas. No estaba en su mejor versión, pero yo tampoco le recuerdo haber un error catastrófico como si sí lo pudo haber hecho Nicolás Zamayoa. ¿Qué pasa? Cuando ya el partido estaba a punto de terminar, y si la humillación no era suficiente. Aparece Abdiel Ayarza para marcar el 3 a 0 definitivo al 90 y con esto dejarnos fuera, pero de la peor manera posible. Sí, humillados. Guatemala no hizo nada. La pobre afición que viajó. Este, esto es lo que nos representa a todos nosotros. Este bro que está acá, él también nos representa. Mira, portando la camisola nueva. Dice, me voy a echar viaje a Panamá. Vamos a ver qué tal nos va. Pésimo. Pésimo el viaje, no dimos pelea en el término del, del, de las jugadas, no estoy aquí leyendo la comparativa. Disparos en 90 minutos de Guatemala, 3. 3 disparos de Guatemala en 90 minutos, mientras que Panamá hizo 12 y de esos 12 metió 3. Nosotros en 3, mmm, yo no me recuerdo un disparo que haya sido claro, o sea... Totalmente mal En las recuperaciones tiene más Panamá En las faltas tiene más Panamá Que deja ver esto Que lleva más constantes al choque A buscar el balón Lo recupero, lo pierdo, lo recupero Lo pierdo, lo recupero Posición de balón tuvo más Panamá Fuera de juego tuvo más Panamá porque ellos atacaban más. Tiros de esquina tuvieron más del doble los panameños. Guatemala de milagro tuvo un tiro de esquina en pases, en pases bien hechos, en pases exitosos. Nos duplican los números. En pases incorrectos estamos bastante similar. Pero vemos una efectividad bastante del lado de Panamá donde hicieron mejor las cosas, atacaron mejor, se defendieron mejor y no se vieron en aprietos sin ningún problema. No sé, me gustaría que en los comentarios me pusieran. Ustedes vieron en algún momento que Guatemala pudiera reaccionar. Para mí era imposible, es cómo se estaba haciendo el trámite del partido, la manera tan horrible que se cubra Carrasquilla en el primer gol, el penal como se regala, la última anotación es que ya estábamos totalmente con los brazos abajo. O sea, es increíble la facilidad que teníamos y gran parte de esta culpa, no sé qué piensan ustedes, pero es de los peores partidos de la era de Luis Fernando Tena, si no es que es el peor. Tena tuvo una situación ahí bastante complicada, ¿no? Creyó en los suyos, hizo un par de cambios, confió en Samayuba, No sé qué vio para que ingresara, la verdad, porque al final necesitamos goles, no defensa. No sé qué pasó por la mente de la estratega que quedó claro que no pudo tomar eh, decisiones en el momento adecuado. Y pasa mucho con esa es una situación que de a poco me empieza a preocupar. Yo no veo que haya crisis, digamos, en, en, en el proyecto de Fernando Tena, pero hay algo que no me gusta. Y es la pasividad a la hora de los cambios. Contra Jamaica en la Copa Oro cuando nos eliminan en cuartos de final. Si hubiésemos hecho cambios antes creo que pudimos haber revolucionado el partido y tal vez no haber perdido de la manera en que lo hicimos sin marcar un gol. Contra Trinidad y Tobago la mentalidad en el segundo tiempo no fue buena. Los cambios tuvieron que haber llegado una, en un mejor momento porque estábamos quedando prácticamente eliminados con la derrota o con el empate. Ahora ante Panamá no vimos algo que cambiara en el equipo, las decisiones tácticas no están pasando por su mejor momento y no sé si se deberá en gran parte a Tena o que los jugadores estén mal, pero es que yo creo que el técnico tiene su culpa, tiene su cargo, su responsabilidad, él tiene que estar analizando constantemente el partido, si algo no te sale agitar la, la nevera, si Garindo estaba medio bien, intentarlo meter para que pelee un poco más en el tema físico ante Panamá. Proba yo que sí con Esteban García por banda izquierda, que nos está costando mucho. Mete a el Lom, pone una doble punta, sé algo, necesitamos ganar, necesitamos marcar goles. Pero la posibilidad de Tena, increíble lo que ha llegado hasta este punto. Así que no sé qué piensan, déjenme en los comentarios sobre el tema de Luis Fernando Tena, que yo creo que pudo haber hecho, la verdad, bastante, bastante más. Pero al margen de Tena que me da bastante cólera y que el siguiente video que vamos a ver en, en, en próximos episodios del canal, ¿no? en la de fútbol, será la entrevista por partido de Tena donde dice varias cosas. Eh, creo que lo que más me da cólera es que El Salvador 0 a 0 con Martinica. Curazao le gana a Trinidad y Tobago. Yo sé que este partido no nos servía de nada. El partido que nos servía era el de Martinica ante El Salvador. ese era el que nos servía y este no no importaba para nada pero mira Curazao yo sé que Trinidad y Tobago ya está prácticamente clasificada pudo haber hecho algo mal la selección de Guatemala ante Trinidad y Tobago empezaron ganando 2 a 0 y se dejaron remontar de una manera horrible mira Martinica nos hizo el favor de empatar con el Salvador bueno en general podríamos decir que el Salvador nos hizo el favor entonces entonces por qué si se dan los resultados nosotros no peleamos dio más batalla al Salvador que está pasando por un momento de forma horrible que nosotros y nos salvamos también porque el Salvador y Curazao pésimos porque si no incluso hubiéramos podido descender a la Liga B de nuevo y ahí se vuelve a complicar el panorama porque mira estar en Liga A nos daba una chance de estar en Copa América algo que era bastante importante no íbamos a ir a ganarla pero por lo menos te das un rostro internacional pero ahora que nos quedamos como estancados. Tenemos que empezar a ver qué, qué, qué está sucediendo. Empezar a analizar a Atena. Empezar a exigir un poquito más. Que se avive. Que vea cómo. Como la selección empieza a agarrar más ritmo. Recuperar aquellos destellos que dejó la Copa Oro. ¿No? Y no vamos a quedarnos en que... Ay, oh, el nivel de los terrenos de juego en Estados Unidos es muy bueno. No nos vamos a quedar solo en eso. Porque nos falta gol. Y en la Copa Oro se demostró. El partido ante esta selección de Guadalupe. Entraron los goles, pero ya también porque estábamos en una presión horrible. Pero mira, contra Cuba costó demasiado, contra Canadá no entró. Entonces, es un tema que hay que ver. Hay que empezar a hablar con Rubin, empezar a hablar con Lob, ver si hay algún otro delantero que esté en un buen estado de forma para ver si tal vez metiéndole un poquito de presión a los jugadores se cambia la situación. No sé, yo sé que tiene hombres de esos futbolistas, de hombres de sus jugadores, pero empezar a fomentar la competitividad. Porque los jugadores de Guatemala ya tienen asegurado su puesto. Hagan lo que hagan. Estén en el nivel en el que estén a nivel de clubes. Ya lo tienen asegurado. Y el 11. Yo, si todos están sanos, te lo puedo decir de memoria de aquí en durante todo el proceso de Luis Fernando Tena. Sorpresas, casi no hay y seguramente no van a haber. Así que antes de terminar el partido, perdón, el partido, ¿no? El video, que ya estamos llegando prácticamente a la una de la mañana aquí en Guatemala. Hay un tema que me gustaría hablar y tocar aquí un poquito, ¿no? Es el tema de Oscar Santi. Dice, tampoco nosotros entendemos, Santi, dice. El jugador Oscar Santis hoy ante Panamá nunca fue opción para el DT Tena. En el último cambio el jugador no se quedó en la banca y se fue directamente al camerino. En el momento en el que Tena terminó lo, lo de las ventanas, dijo Santis, "Yo me voy. Ya no voy a formar parte más de este Paripé, podríamos decirlo. ¿Ustedes creen que Santis hubiese podido cambiar la situación jugando desde la titularidad o, o ingresando en el segundo tiempo? O nomás iniciaba la, la, la parte, ¿no? Esta información de Ciudad Deportiva, donde dice, si nosotros tampoco entendemos. Eh, no sé cómo lo ven ustedes, pero. Pff, es un tema, ¿no? Bastante complicado el, el que estamos viendo en este sentido, ¿no? Eh, primero porque. Guatemala le faltó chispa. Y aquí hay otro hombre que a mí me gustaría hablar, ¿no? El tema del de señor Esteban García. Esteban García también pudo haber aportado a Selección Nacional. ¿Por qué no lo metió Tena? No lo sé. La expulsión tuvo mucho que ver, sí. Pero empezamos por qué ingresó Samayoa. Y en conferencia de prensa habló del tema Santis, que tampoco dio con mayores detalles. Veremos si esto le cuesta a Santis volver a Selección Nacional, porque sabemos que Tena es de que es la a mí, si no, pues complicado. Otro punto, el Teón García, ¿por qué no ingresó en lugar de Zamayoa? No lo sé, y el tema de Samayoa tampoco lo sabemos, algún día lo podremos entender, pero hay muchas cosas que se pudieron haber hecho mejor en el de, del entorno de selección nacional, pero que no lo vamos a saber. Decepcionado estoy por el ridículo que se pasó. Creo que a Guatemala yo también fui parte culpable ¿no? de esto. Se le infló mucho, pero es que lo que demostró en Copa Oro era para ilusionarse, era para que hicieran bien las cosas y no. Para este ridículo que se terminó haciendo en la Liga de Naciones donde... Resultados pudo haber conseguido muchos en especial. Contra Panamá de Guatemala. En Guatemala, perdón, que se pudo haber hecho un mejor resultado. Y contra Trinidad y Tobago que pasó de ganarse 2 por 0 a perderse 2 a 3 o 3 a 2. Así que sin más, espero que te haya gustado el video. Coméntame qué piensas acerca de toda esta situación. ¿Quién es el culpable? ¿Qué debemos hacer ahora en adelante? ¿Qué viene para la selección nacional de cara a tu apoyo? ¿Lo vas a seguir apoyando? ¿O ya te bajaste del proyecto? E ¿Iremos al mundial? Hay muchas cosas que vamos a analizar. Una cosa sí está muy segura y es que el puesto de Luis Fernando Tena no está para nada dentro de los papeles de quedar fuera o ser, eh, perdón, despedido. Porque como lo decía Gerardo País y ya lo ha adelantado en múltiples ocasiones, va a formar parte de la selección de Guatemala. O bien, hasta que termine el mundial. O bien, cuando termine el último partido de la eliminatoria en caso no clasifiquemos. Así que veremos qué pasa. Seguramente tienen que hacer mucha autocrítica. Pero bueno, esto ya se irá viendo en los próximos días. Así que sin más, nos vemos. Hasta la próxima. Espero que te haya gustado el video. Si es si así, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita. Yo estoy un poquito triste tocado, pero creo que lo que más me está afectando es que ya va siendo hora de dormir. Así que sin más, nos vemos. Hasta la próxima. Chao, chao. Pescado.